Some of them are almost ingrained now so that they're not technique anymore. They're part of her coordination. You know, Paloma can turn, you know, till the cows come home. She can just pirouette. Pretty much if she does it with a thorough preparation or no preparation, or, you know, it's interesting. It's like she, it's become part of her technique. What I think what she's really grown since she was younger is her line. Her line is beautiful. Revista New York Times, ellos salen en la portada, sí. Esto. Y yo 95, esto lo tengo, 96 fue. Sí, y yo esto lo tengo desde el año 70. Y lo tengo es como igual, una de mis joyas. Y de repente digo, ¿por qué no tiene esto Paloma? Si es ella, si es ella. La verdad que usted fue el que me dijo de venir aquí, para mí me abrió todas las puertas, porque bueno, fue el momento, fue sí, claro. Tener los ojos para decir, bueno, tenés que ir, es la edad, ese momento, es el lugar, es todo. Sí, 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 sí. No me lo hubiese dicho, tal vez me hubiese sido otra cosa, digamos, ese, digamos, te voy a agradecer toda la vida, usted lo sabe, y mis papás, y todo, porque fue, para mí, fue mi sueño hecho realidad, y fue gracias a usted que usted tuvo los ojos, porque tal vez hay gente que dice, sí, pero no pero, sé, claro, más adelante. Sí, sí, sí. Usted dijo... De fin, tú bailabas con un trajecito rojo, me acuerdo. Creo que era Aires de la Puna o algo así, de ginastera. No me acuerdo, pero tú saliste y yo te vi hacer un dégagé de Barna. Una coreografía de Olga. De Olga. Y te vi de una serie. Tú venías de Barna y era el cierre del seminario y yo estaba ahí presente del jurado y te vi y yo no paraba los ojos. Mis ojos se iban, volvían, entraba esta chica. Pero qué musicalidad tiene esta. Yo solo he visto en Fontaine solamente. Esa, una mujer que es tan precisa con la música. Rusa, la escuela latina, ya sean los cubanos, los argentinos, digamos, los que vivimos, los españoles, digamos, todos los que hacemos comentarios, es como que venimos de esa cosa de ir a las clases y de trabajar y de tener a los maestros, estos maestros bastante obsesivos, digamos, si no son los cubanos que tienen sus maestros, si son los españoles que también tienen a sus maestros, no sé quiénes son, sus compañías, digamos, como que venimos de un background importante, como que nosotros nos se nos iba la vida en la clase, llegamos al salón y era todo
Entonces es como que, digamos, uno baila y baila con todas las ganas por, no sé, salimos siempre, porque siempre nos preguntan lo mismo. Nosotros estamos tratando, como tratando de ver por qué. Y pienso que es un poco eso lo que se ve en el escenario, ¿no? Es como que esa cosa de realmente disfrutar a full lo que estamos haciendo, porque desde chicos era como que lo que realmente queríamos y no fue tan fácil.